it is my high honor and distinct pleasure to introduce to you for his inaugural address, His Excellency Charlie Baker, Governor of the Commonwealth of Massachusetts. Mr. President and members of the Senate, Mr. Speaker, members of the House of Representatives, Lieutenant Governor Polito, members of the Governor's Council, and the Cabinet, welcome, folks. En su discurso, el gobernador dijo frases como: El pueblo me ha conferido el título de gobernador por los próximos 4 años. Pero también tengo otros títulos en mi vida, de los cuales estoy orgulloso. Soy hijo, hermano, esposo, padre y ciudadano. Esos títulos han dado forma a los valores y la visión que traigo a la oficina de la esquina, o corner office. El Commonwealth está lleno de personas que trabajan duro, gente talentosa e inspiradora. Somos un líder global en el cuidado de la salud, la biotecnología, la alta tecnología, educación, finanzas, eficiencia energética y manufactura avanzada. Y hemos liderado el camino del país en cuestiones que van desde la reforma de salud a la igualdad de matrimonio. Pero no estamos ni cerca de nuestro potencial. Algunos de nuestros retos más difíciles han sido ignorados y se han perdido en medio de los éxitos. O se han convertido en el equivalente a patear una lata en el camino, porque no son políticamente convenientes o fáciles de solucionar. Don Menino nos enseñó muchas lecciones valiosas. Él creía que el servicio público se mantenía a punta de altos ideales, pero también creía que los servicios básicos importan y que cada detalle cuenta. Cuando la gente tiene que esperar durante horas para llevar a cabo un simple trámite en el registro de vehículos motorizados, no están siendo servidos. Y cuando miles de familias siguen confundidas y decepcionadas por el Health Connector, no hemos prestado atención a los detalles. Vamos a mantener el nivel de los impuestos. Ya estamos exigiendo lo suficiente de la gente trabajadora. Y vamos a proteger a las ciudades y pueblos y a cumplir nuestra promesa de poner fin a los recortes a la ayuda local. Massachusetts tiene una tasa de desempleo del 5.8%, pero eso es una estadística fría que hace caso omiso de las 200.000 personas que buscan trabajo, los cientos de miles de subempleados y las decenas de miles de personas que han desertado de la fuerza de trabajo. La vicegobernadora Karin Polito y yo hicimos campaña dura en muchas comunidades de color. Lo hicimos porque creemos que estos barrios no se han beneficiado del éxito económico que se ha convertido en algo común en otras partes del Commonwealth. If we approach our work every day with courage, judgment, integrity, and dedication, only by working together will we make Massachusetts great, and with your help, I know we will. God bless you, and God bless the Commonwealth of Massachusetts. Thank you. Esto es El Planeta Hoy. Yo soy Rafael Ulloa, y ha llegado a su fin la ceremonia de juramentación del gobernador Charlie Baker. Seguiremos aquí, solamente en El Planeta Hoy, por WCEA, cubriendo las actividades del día de hoy, el día de toma de posesión oficial del gobernador Charlie Baker. Solamente aquí, El Planeta Hoy. Luego de su primer discurso como gobernador y del primer discurso como vicegobernadora de Karin Polito, los nuevos mandatarios abandonaron la Cámara y continuaron saludando al público agrupado a lo largo de la gran escalera de la Casa del Estado. Así, el republicano Charlie Baker se convirtió en el nuevo gobernador, después de que el gobernador demócrata Deval Patrick terminara sus 8 años al frente del State House.
Desde el planeta Hoy, queremos desearle mucho éxito en su nuevo cargo y en su misión de hacer de Massachusetts un mejor estado. Más de 24 ciudades en Massachusetts por WCA y estoy con Regla González, que estuvo el día de hoy presenciando la ceremonia de juramentación de toma de posesión del gobernador Charlie Baker. Regla, ¿qué se sintió estar en este momento tan significativo para la historia de Massachusetts? Te veo muy emotiva, conmovida, muy emotiva. Emotiva, conmovida, después de 18 meses de ayudar a este hombre, un hombre humilde, un hombre sincero, un hombre con muchos deseos de ayudar a nuestra gente y a nuestro Massachusetts. Es una realidad, es un hecho realidad. De verdad que me pasé todo el tiempo media lloriqueando, porque es sentimental. Exacto. Y como latina, ¿qué fue lo que más te impactó, como mujer latina, qué fue lo que más te impactó de su discurso? Mira, tienes que entender que él es un hombre que está committed, está dispuesto a trabajar arduamente en lo que es el sistema de salud pública y en todo lo que es la educación. Como sabes muy bien, y yo más que nadie, como una miembro nacional de la organización LULAC, veo jóvenes que vienen a aplicar para nuestras becas, que la gente, los profesores, los consejeros en las escuelas le dicen, no apliques para 4 años, vete a una escuela de trade, vete acá. Él está committed para ayudar a todos estos niños porque se ha probado, y un ejemplo vívido es el ejemplo en Lawrence, de las escuelas, como están subsistiendo, como están yendo al frente, como los jóvenes se están graduando, como están yendo a la universidad. Tengo muchos jóvenes latinos y casualmente, hoy por hoy estamos aplicando becas LULAC. Por favor, exhorta a nuestra juventud que apliquen el internet y que someta las aplicaciones para las becas LULAC. Eso es algo que me impresiona mucho de Charlie, la educación y lo que es el sistema de salud. Además, tú estabas presente en Hack el otro día, en el Chamber of Commerce, como él hizo un commitment bien justo y bien severo y auténtico de ayudar a las minorías y ayudar a los pequeños negocios, que es muy importante. Jóvenes, negociantes, apliquen, vayan al estado. Charlie va a tener nuevos programas y nuevas iniciativas. Lo escucharon, amigos televidentes, aquí en la Casa del Estado. Ustedes pueden venir y pues también es parte de nuestra comunidad el hacerse presente, parte del éxito es hacerse presente, venir a tocar puertas, decirle al nuevo gobernador Charlie Baker, aquí estamos. Y Regla, muchas gracias por tus palabras, la educación y la salud. Por allá va el gobernador, saludando a más personas por aquí. Y muy agradecida también porque el veterano Francisco Ureña es nuestro secretario estatal para los veteranos. Eso es un orgullo para mí que un latino, un puertorriqueño, esté en esta posición. Seguimos aquí en El Planeta Hoy por WCA y Cuenca Visión, ahora en más de 24 ciudades en Massachusetts, más de 300.000 hogares nos están viendo. Gracias. Esto es El Planeta Hoy, estamos con Venecia Oviedo, quien es de Dorchester y también es dominicana. Venecia, sí. Sabe usted que WCA ahora usted lo puede ver en Dorchester y en 24 ciudades de Massachusetts, así que esta entrevista la están viendo más de 300.000 hogares. ¿Qué se siente estar aquí el día de hoy en la Casa del Estado cuando ha tomado posesión el gobernador Charlie Baker? Bueno, me siento muy feliz y muy contenta porque Charlie es un hombre del pueblo. Él es una persona muy humanitaria, muy buena. Y yo nunca había hecho campaña y me puse a hacer campaña por él, porque veo que él es una persona muy buena, muy honesta. Y me siento bien haciéndole campaña a Charlie. ¿Qué fue lo que más le gustó del discurso de inauguración, del discurso de juramentación? Que él es bien sencillo, tú ves, se ve bien, bien sencillo, habla muy con todas las personas. Para él todos somos iguales, tú ves, no tiene a nadie... Todos somos, para él, todos somos iguales y es una persona muy buena él. Lo describe entonces como una persona sencilla. Sencilla, sí. De que la comunidad podría tener fácil acceso a él. Ah, exactamente. Venecia, usted ha estado envuelta en actividades de la comunidad dominicana. ¿Qué le recomendaría usted a los miembros de su comunidad para que se acerquen más a la Casa del Estado? ¿Qué le diría a los dominicanos que nos están viendo para que se acerquen más y para que estén en primer plano en esta nueva administración? Ajá. Bueno, que se acerquen aquí a la casa, que Charlie lo va a atender a todos igual, porque no tiene diferencia con las personas. Él es una persona bien humanitaria y bien, bien buena, bien amable. Que pueden venir todos aquí, a donde él, que él lo va,
Él lo va a recibir con mucho gusto. Muy bien, usted lo escuchó. Esto es WCA Cuenca Visión, El Planeta, hoy por los canales 729 y 293. Síganos, seguiremos en este especial desde la Casa del Estado, el State House de Massachusetts. Gracias.